2:30 en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Estamos viviendo días gélidos, de hecho Reynosa ha registrado la segunda temperatura más baja de España, casi 9 grados bajo cero, aunque es el último día de esta gran ola de frío. Esta es una de las noticias de hoy, un día en el que también hablamos de los profesores de religión de Cantabria, que han mantenido un encuentro en el seminario diocesano de Monte Corbán para abordar, entre otros asuntos, cómo explicar la Biblia a los alumnos o la nueva aplicación de la Ley de Educación LOMLOE. Antonio Enroura es el director de la revista Religión y Escuela, una de las revistas de referencia para las clases de religión. Con él estuvimos charlando sobre la campaña Me Apunto a Religión, con la que la Conferencia Episcopal Española desea, a lo largo de todo el mes de junio, invitar a las familias y al alumnado a matricularse en la asignatura de Religión Católica para el curso 2021-2022. Para Raura es importante que quede claro a la sociedad que la clase de religión es profundamente humanizadora. La clase de religión es profundamente humanizadora y que un sistema educativo estaría incompleto sin el punto de vista que propone la clase de religión, que efectivamente es una oportunidad para desarrollar en el alumno algunas dimensiones importantes, ¿no?, que tienen que ver con la propia interioridad, con el diálogo con la belleza, con el diálogo con la cultura, desde la perspectiva católica. Yo creo que es muy interesante que caigan en la cuenta de que la clase de religión es un elemento nuclear a la hora del desarrollo de las cualidades de los alumnos, ¿no? Más Educación, una plataforma integrada por ahora una treintena de docentes, ha denunciado los déficits de participación y contenido cántabro en el currículum educativo que reciben los alumnos de la comunidad, así como las carencias en la formación y materiales pedagógicos para los profesores sobre estos temas. Han censurado que el proyecto curricular que se va conociendo demuestra, a su juicio, la carencia de modelo educativo de Cantabria, con una histórica dejación en los contenidos sobre nuestra comunidad autónoma. El vicepresidente de Cantabria ha defendido la importancia de los fondos europeos para promover los valores deportivos. Así lo ha manifestado en el Consejo de Deportes de la Unión Europea, celebrado en Luxemburgo, donde ha destacado la inclusión de la mujer y la defensa de los deportes autóctonos. Fomentar el papel del deporte desde las instituciones europeas a través de fondos es fundamental. Fundamental, por ejemplo, para el desarrollo en igualdad de oportunidades que fomente y respalde el papel de la mujer en el deporte. Fundamental para el desarrollo de los deportes minoritarios con vínculos territoriales en las diferentes regiones de la Unión como patrimonio europeo. Repasamos brevemente la situación epidemiológica de Cantabria, donde se han sumado 59 nuevos casos en la última jornada, aunque descienden los hospitalizados y la incidencia en todos los casos en mayores de 60 años. Además, hay 3 hospitalizados menos que el día anterior, con lo que alcanzan los 18. En la unidad de cuidados intensivos sigue habiendo 5 ingresados por coronavirus. Y desde hoy mismo y hasta el 11 de mayo, Camargo celebra el Día del Libro con numerosas actividades destinadas a fomentar la lectura. Cuentacuentos, escape room, teatro o premios son algunas de las más destacadas. Entre las actividades más llamativas, entre las principales, el martes 26 se celebra el Día del Libro con una serie de actos que arrancan a las 7 menos cuarto de la tarde con teatro y a las 8 la entrega de premios del certamen de relatos cortos y del certamen El Pozón de la Dolores. Son solo algunas de las actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Camargo. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Abrimos tiempo para la cultura. En la cartelera de la Filmoteca de Cantabria en Santander encontraremos para mañana a partir de las 8:30 de la tarde la proyección del film de 1961, El Coloso de Rodas, una película de Sergio Leone en la que Rory Calhoun da vida al héroe griego Darío, que se encuentra en Rodas disfrutando de unos días de descanso, pero que verá rota su tranquilidad debido a una revuelta de esclavos que luchan contra la opresión.
The fabulous Colossus astride the harbor of Rhodes, city of sin. A pagan fortress with an evil purpose. Behind its eyes, cruel warriors watch the devastation. Y avanzamos la cartelera de esta filmoteca hasta el viernes, día en el que arranca el ciclo especial dedicado a la conmemoración de los 25 años del Festival de Málaga. Una iniciativa que arranca con la película de Miguel Albaladejo, La primera noche de mi vida, premiada en la primera edición de este festival español. El 31 de diciembre de 1999, un grupo de personas ven trastocados los planes que habían hecho para pasar la Nochevieja, debido a hechos imprevistos y contratiempos de muy distinta naturaleza. Están escuchando a Elinor de Melon, que recalará en la Sala Pereda del Palacio de Festivales este jueves a las 7:30 de la tarde, acompañada de Vadim Gladkov al piano. Una nueva cita con los jueves clásicos del Palacio de Festivales. Esta joven comenzó a tocar el violín con tan solo 2 años. Hoy ya tiene 19. Pero los expertos señalan que a pesar de su edad es una de esas raras intérpretes que da la impresión de que su dominio, tanto técnico como musical, es total. Elinor actúa cada vez más en todo el mundo con las principales orquestas y este jueves tenemos la oportunidad de escuchar su música en el Palacio de Festivales de Cantabria. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8:30 de la tarde, como siempre. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el mejor cine. A continuación, cuando ruge la marabunta.